yo dije, o voy a ser músico o voy a ser locutor. Ajá. Una de esas dos. Sí. Y se me da, más, doña Genoveva. Más un ratito platicamos y de... No quiso. No, porque no me pagaba. Oiga, señor, venimos de la prensa, ¿qué prensa, ni qué la chingada? Dice, yo no tengo nada en contra de esta afición. Dice, yo no voy a juzgar al aficionado del Correcaminos por un solo pendejo. Así me dijo. Mira. O sea... Qué madurez, ¿no? Qué madurez, sí. Qué inteligente, o sea... Sí. Jorge Enrique, ya listo, puesto, dispuesto para llevarles alegría, diversión, entusiasmo, entretenimiento a esta hora de la mañana. Así es que, a darle con todo, señores. Amigos, ¿cómo están? Qué placer que nos acompañen en esta edición número 67 de La Charla con Dani. Y la del día de hoy, la verdad, que es una charla que si ustedes supieran que ojalá se hubiera grabado un poquito de la charla que ya tuvimos aquí minutos antes de comenzar la grabación. Es delicioso platicar con este personaje que es un ícono de la radio en Tamaulipas, es un ícono de la radio en la región cañera y pues aquí en Ciudad Victoria, donde está desde hace mucho tiempo. Jorge Enrique Hernández Sánchez, 44 años en la radio en Tamaulipas, en la radio, sí. Sí, claro. Y muchísimo, muchísimo tiempo que somos amigos y que yo te estimo y te admiro mucho. Y te pido una disculpa porque todo el día te la pasas en la cabina con el micrófono enfrente y ahorita te hice estar otra vez así, pero no sabes qué placer es para mí, qué sueño es volver a compartir un micrófono contigo. No, muchas gracias, Dani, por esta invitación y ya sabes que siempre estoy a la orden y no dispuesto. Es cierto, te habías resistido mucho, me costó. Es cierto. Te voy a enseñar los mensajes que me mandan y, oye, ¿por qué no lo invitas? Queremos conocer a Coco Quique. Y yo, si, no les digo que no quería, bueno, que tenías acá tus compromisos. Sí, sí, la verdad. Se va a hacer, pues por fin aquí estamos. Acuérdate, Jorge, que las vacaciones son... Sagradas, claro, sagradas. Claro. Jorge, muchas gracias por permitirnos platicar. Y recordar muchas cosas que han pasado en tu vida, en tu trayectoria, en estos 44 años en la radio, que se dicen muy fácil, pero eres ya una voz registrada y que la gente te ubica de una forma muy cariñosa. Creo que eres todo un ícono, Jorge, y no ha sido fácil, ¿no?, este camino. La verdad no, porque llegas, ahora los tiempos han cambiado, ¿no? Sí. Ahora... antes se exigía mucho lo que es la licencia para hablar, sí, para estar en radio. Y ahora, pues lo que es la tecnología, pues ha rebasado mucho todo esto, ¿verdad? Pero yo muy contento de estos 44 años ya. Y don Carlos Avilés, de quien estábamos, sí, hablando ahorita, siempre me decía, cuando hay pasión, cuando hay gusto, cuando hay ganas, eso... Ya lo tienes todo, es lo que se necesita. Exactamente. Totalmente de acuerdo. Y yo digo, el día que se me acaben las ganas, el día que yo ya no sienta la pasión por lo que estoy, sí, haciendo, a lo mejor ese día voy a decir adiós, pero ahorita por lo pronto. No, yo creo que eso no va a pasar jamás, Jorge, te conozco y eso jamás va a ocurrir. Oye, Jorge, vamos al origen de Jorge Enrique Hernández Sánchez. Vámonos hasta el Limón, Tamaulipas, ¿no? Ajá. En aquella región cañera, bueno, citrícola. ¿Dónde naces, Jorge? ¿Quiénes son tus padres? ¿En qué colonia de Limón? ¿Cómo fue crecer en el Limón? Sí, yo nací en la colonia José Che Ramírez, así le dicen. Che Ramírez. En el poblado Limón, que es, ajá, municipio de Mante. De Ciudad Mante, sí. Entonces, mi historia y mi llegada a lo que es el medio era que yo vivía enfrente de una estación, sí, que no era muy normal que hubiera una estación en un pueblo. Claro, era la única, me imagino, ahí. Era la única. Y estaba enfrente de entonces tu casa. Entonces yo empecé a ir, porque a hacerles mandados allá a los locutores, ajá, que la mayoría de los que estaban en ese tiempo ya fallecieron, y que lo recuerdo con cariño. Sí. Y así me fui metiendo. A los 5 años, ¿no? A los 5 años. A los 5 años. Pero tú ibas más, o sea, ibas como que, oigan, ¿en qué les ayudo? Pero... ¿Tú como que querías, a ver, qué hacen ahí? ¿O cómo te llamaba la atención o qué pasaba? Sí, o sea, hubo un flechazo así. Ajá. Al momento en que veías cómo ponían los discos. Sí.
cómo hablaban. Eran los acetatos. Exactamente. Entonces, pues de repente comían los locutores, me decían, siéntate ahí, muévele ahí. Entonces, pues yo feliz de la claro. vida, ¿no? Y así empezó mi historia. ¿Cómo se llamaba esa estación? Se llamaba XE y bueno, La Divertida. Era La Divertida. La Divertida. ¿AM? AM, sí. AM. Entonces, te ibas a bueno, hacer... Bueno, primero fue La Jovencita del Cuadrante y luego La Divertida. Era La Jovencita. La Jovencita del Cuadrante. Ya cuando maduró se volvió divertida. Porque era de las más nuevas, allí en Mante. Porque ya había en Mante. Okay. Ya había estaciones de radio. Entonces... ahí empezó la historia, se hacían unos festivales sí. que parecía feria del pueblo. Era entonces, fueron tus inicios en, pues no formalmente, pero... Pero fíjate, perdón que te interrumpa. No, adelante, por favor. Yo pude ser músico. Ajá. Y te digo, el camino lo tenía yo. En una esquina ensayaba un grupo. Ajá. Musical, obviamente. ¿De qué tipo de música? Pues ya sabes, de lo que me gusta a mí. Dice la gente de la cachirria. Entonces, en una esquina estaba el grupo y en la otra esquina estaba la estación de radio. Okay. Que yo me iba ya a ver. ¿En esta esquina? No, es que a mí me dio el gusto por la batería. La aprendí a tocar de niño. Ah, mira. Pero no se me hizo tanto eso porque dije... Entonces ya se vino lo de entrar a la primaria, porque estoy hablando que eran seis años que tenía yo. Y se me hizo, se dio lo de la entrada a la escuela. Y pues yo nomás salía de la escuela y corría a ver ensayar al grupo y luego ver a los locutores. Decías, ahí. A ver, los de allá tocan lo que hacen estos. Y decías, exactamente. ¿En, sí, en qué lugar quiero estar? Ensayaban lo que tocaba la estación. Ajá. Entonces. Cuando ya se me complicó un poquito más por lo de la escuela, en la primaria y luego la secundaria, yo dije, o voy a ser músico o voy a ser locutor, ajá, una de esas dos. Sí. Y se me da, o sea, se me da el pues ya anduve haciendo pininos ahí en la batería, ajá, con el grupo, pero pues mi mamá fue la culpable, mi mamá que en paz descanse fue la culpable de que ya no anduviera, que no fuera músico yo. Doña Genoveva, que más, Doña Genoveva. Más el ratito platicamos de ella. No quiso. No, porque no me pagaba. Híjole. A veces fallaba el baterista y iba yo, mamá, déjame ir. Pues órale, ahí vas. No, pues iba un hermano de los grandes, no me acuerdo quién, pero pues regresaba yo igual. Sin yo nada. Me acuerdo que una vez toqué ahí en el Limón, en una boda, ajá, desde las 12 del mediodía hasta como a las 12 de la noche. Todo el día, bueno. Y no me pagaron. Híjole, no manches, pero tú encantado de que estabas dándole a la batería. Sí, tendría yo que 6-7 años por ahí. No, 7 no, son muchos, unos 6 años yo creo. ¿A los 6 años hiciste eso de estar en una...? Sí, estaba yo, era novedad que un niño anduviera tocando. Tantas horas y no te pagaron. Sí. Nada. Ni te invitaron a un almuerzo, nada. A ver, hoy en el día de la explotación. No, no es cierto. Eso ya fue hace mucho. Oye, Jorge, y hablando de eso, la verdad que a cualquiera nos daría coraje que le hicieran eso a nuestro hijo. Pero en ese momento era difícil la economía en casa. Ah, no, total. Sí te digo, la escuela. Y pasa el detalle de que termino la secundaria. Ajá. Y me dice mi mamá, ya no hay dinero para estudiar. Uh-huh. Dije, pues bueno, pues yo ya tenía las dos visiones, ¿verdad? Y tú tocando gratis, ¿eh? Y yo tocando gratis. Qué buena esa. Y yo tocando gratis. Entonces termina lo que es la secundaria, que hasta ahí llegué. Mi mamá le dijo, ya no hay dinero, a ver, ¿cómo le hacemos? Pues sí. Órale. Entonces, justo saliendo de la secundaria, se me da la entrada a la radio. Ahí mero. Pero, ¿qué pasa? Que empiezo yo a hacer pininos ahí en el Limón y a los 3-4 años se lleva en la estación Palmante. ¡Búquela! ¿Y luego? A seguir. Ajá. Ibas apenas a buscar un lugar porque había puras figuras. Sí.
Entonces, como yo había hecho mucha amistad con ella, mi mamá les hacía de comer y todo, entonces, pues me apreciaban. Entonces sí me echaron la mano, ¿verdad? Sí me echaron la mano y de ahí me traslado al Mante. Yo creo que fue en el 85, por ahí, más o menos. ¿Cuántos años tenías ahí, más o menos? Yo entré a los 15. ¿A los 15? O sea, estabas bien chiquito. ¿Y tu mamá? Desde el 80. ¿A tu mamá sí le gustó que te decidieras por la radio? Ah, no, ella feliz por oírme, o sea. Pero, pues, que dijo, pero cobra, mijito, porque... Ah, no, pero ya ahí ya me empezaron a pagar. Ahí ya. Sí. Ahí empezó todo esta... La historia en el radio en el 80. En el 80. Ahorita platicabas que cuando ibas de niño era todavía con acetatos. ¿Ahí era acetatos todavía? Sí. Pero a ver, ¿cómo el mismo locutor cambiaba los acetatos? Ahí, bueno, mira, yo estoy no acostumbrado porque así aprendí. Ajá. A ser operador y locutor. Ajá. En muchas estaciones tienes tu operador, sí, ¿verdad? Claro. Que te está diciendo, sigue, yo no me gusta. Tú solito. Sí. Tú ya tienes tu ritmo. Te voy a decir una cosa, tú estudiaste comunicación, ¿verdad? Sí. Pero tú dices, ahora nada que ver con lo de no, ahora. No, ya todo cambia bien rápido. Entonces, te voy a decir una cosa, cuando llegan a visitarnos ahí a la radio donde trabajo. ORT. Así es, ORT. Llegan de escuelas. Ajá. A visitarnos que cuando les toca la materia de comunicación. Sí. Y llegan y todos preguntan, es que van a hacer un guión. En mi vida he trabajado yo con un guión. Ajá. Entonces a eso voy, a que a mí no estoy acostumbrado a trabajar, sigue esto, ¿no? Claro. A mí me gusta más la improvisación, eso es lo que me gusta más. Y es tu sello, mucho, es tu estilo. Exactamente. Y a veces, si lo cambias por algo pues más estructurado, más cuadrado, pues tal vez se perdería esa chispa, ¿no? Que llegas a tener en tus programas, porque... Pues, ¿qué, bueno, qué es? Muchos lo hacen y excelente. No, se respeta, cada quien es su estilo. Pero claro, tienen un equipo de productores y el que te escribe y todo. Entonces, cambia. Poco. Los años, pero también la experiencia, años te sacan adelante en cualquier momento. Porque... Así es. Oye, Jorge, y en esos inicios de la radio, ¿qué programas empezaste a tener ahí en tus inicios? Mira, así como empiezas primero de cubreturnos, entonces, ajá, cuando eres cubreturnos, pues no hay manera de que tengas tu propio... De lo que sea. Exactamente. Si tú me preguntas... ¿Cómo iniciaste? ¿En qué perfil? Ya te recorrí todos los perfiles. Acá me conoce la gente porque me gusta la música norteña, la ranchera, la cumbia. Sí. Pero yo empecé en una popera. Ajá. Una estación. En aquel tiempo andaba José, andaba Dulce. Sí. Rafael, Emanuel. Rocío Dúrcal, Emanuel, Mijares. Y ahí me inicié yo en una estación popera. Y de ahí pasé, fíjate, era lo contrario, porque ajá, en el Limón la estación era populacha, sí, era de cumbia, norteña, entonces allá caigo, no me importa, yo lo que quiero es estar ahí. Es estar ahí, sí. Hay que picar piedra. Así es. Entonces, a raíz del fútbol, que fue en el 89, sí, el licenciado José Cárdenas, que por él estoy aquí. Le mandamos un abrazo al licenciado José. Un saludo al licenciado José. Por él estoy aquí porque él me invitó al fútbol. Ajá. Y después, como él veía que venía cada 15 días a los partidos, que era cuando el Corre estaba en primera división, sí, el primer año. ¿Qué etapa ahí era, el no? El primer, o sea, año, sí. Entonces me dijo, ¿por qué no te vienes para acá? Para que no andes. Sí. Porque hay que recordar, Jorge, que tú desde muy niño te empezaste a aficionar mucho por la narración de los partidos. Sí, escuchabas sí, muchas totalmente. Narraciones. Sí, así es. Y entonces ya tenías esa como que cosquillita, ¿no? De probar suerte. Y te digo, es el gusto. Sí. Te nace y luego le vas agarrando, o sea, se te vuelve pasión. Pero antes de que el licenciado Pepe Cárdenas te invitara aquí a unirte a ORT Victoria para... acercarte a los partidos, allá en Mante ya hacías narraciones, ¿no? Sí, ahí locales, narraciones. Ahí localmente, sí. ¿En fútbol amateur? Ah, sí. Ahí sí, es donde sí, se empieza. Pues eso es como regional, ¿no? Que va lo mejor de cada sí, lugar. Es donde toma las tablas, así ¿no? Así es. Después, ¿cómo fue ese momento, Jorge? Porque en el 89, pues el equipo estaba en primera, tenía... Sí.
dos años de haber, yo de haber como, ascendido. ¿Qué te diré? Poquito antes de la primera vuelta, porque antes eran, ¿cuántos partidos? 38 jornadas largas, sí, 36, 37. Y llegas, ¿con qué mundo te encuentras ya acá en Victoria? Ah, pues puro maestro, porque allá se transmitían los partidos. En nosotros, en el Mante, en la ORT Mante, ahí se transmitían los partidos del Cobre. Pues yo ya a Bogelo, ya a Don Carlos. A Don Carlos Adrián Avilés, qué barbaridad. Peña Valdés. García, entonces sí. Era un cuadro de. Sí, el de Dream Lupa. Team. Así sí, es. Sí, totalmente. Sí, y cuando se da mi llegada aquí a Victoria, que fue por el fútbol, ya lo platicábamos antes, a mí me tocó alternar con todos, yo feliz. Pero a ver, platícame tu primer encuentro con Don Carlos Adrián Avilés, que es un ícono en la historia de la ciudad de la capital de Tamaulipas. Mira, Don Carlos siempre fue un maestro, sí. No solamente para mí, sino para toda la gente. Le gustaba mucho apoyar. Ajá. Órale, aviéntese. Entonces, para él yo le tengo mucho agradecimiento, mucho respeto, porque desde siempre me apoyó él. Él era de los aviéntese. Órale, no tengan miedo, aviéntese, y donde sea. Ajá. En eventos políticos, sí. en todo. Es que así es como se ve si pintas para él gallo, decía, ¿no? Él decía, así se hacen los hombres. Pues claro. Y órale. ¿Y cómo te fue cuando te aventó? Ah, porque no. Era primera división, ¿recuerdas el partido? Ah, no, sí. Entonces, pues tú entras con el nervio. Sí, de siempre. Ah, sí, claro. El nervio que hoy, después de 44 años en la radio, sigues teniendo. Ah, y no, que el siempre nervio, va a estar. Sí, sí. Porque don es esa Carlos, responsabilidad don que Carlos tienes. Don Carlos ya era Don Carlos y de repente me invitaba a alguna ceremonia, sea política, sí. Alguna graduación, y Don Carlos empezaba a menear las piernas. ¿Qué tiene Don Carlos? Nervios. Le digo, Don Carlos, usted tiene nervios. Todavía siento nervios. Y es que sí es. Claro. El nervio nunca se va a perder. Y a veces es hasta positivo de que te tienes ah, que claro, concentrar sacas todo, y sacas lo mejor de ti en esos momentos. Y, sí. Y como tú que eres un gran maestro de la radio, pues tu especialidad es la improvisación y cómo llevas en muy buena onda. Haces pasar a los radioescuchas momentos muy, muy agradables, Jorge. Y, así es. Y aparte a veces no solamente es la compañía que pues nosotros perdemos el radio, la ORT, ya tienes ahí 44 años, no solo es la compañía, también ha habido momentos donde este oficio de ser locutor te ha permitido apoyar o ayudar a gente, ¿no? Sí, sí, mucho joven que ha llegado ahí, bueno, tú fuiste también uno de ellos, ¿verdad? En el fútbol. Sí, que sí. Estuvo aquí en Darío Vera, Mauricio. Sí. Hablo de la crónica, ajá. ¿No? De que el mismo Memo, bueno, muchos. Sí. Y entonces yo aplico lo que Don Carlos hacía, ¿no? Apoyarlos y es un gran gusto. Yo te agradezco mucho porque, pues sí, o sea, siempre. Yo sí te noté los nervios a ti cuando. Claro, pues es que cómo no, que estaba. Yo, fíjate, tenía. ¿Te acuerdas tú la primera vez allí? Sí, cómo no. Sí, sí. Pero sí fue a nivel de cancha. ¿O? Sí, estaba. Compartí ahí el micrófono con Mauricio Zapata, que le mando un fuerte abrazo. Que ese día fue así como que. Así como, ¿quién es como este? ¿Y este mocoso qué quiere aquí? ¿O qué me dijo? ¿Qué? Es que es el celoso, el profesional. Estamos claro, y ahorita ya lo estimo y le mando un fuerte abrazo al buen Mau, que ojalá pronto lo tengamos acá, porque también tiene muchas, muchas historias de vida. Pero sí, claro que no se me olvida y fue un momento muy, muy padre de mi vida, porque justo yo ahí estaba todavía como que. Tenía el así medio, no me alcanzó para ser futbolista, lo intenté y todo por tronco. Y todavía tenía así como que, pero pues voy a los partidos. Y ahí dijo, pues voy a estar ahí. Lo tuyo. No, y ahí ya empezó. Hoy ya estoy más enamorado del periodismo y de esto claro. Que del fútbol, la verdad. Pero sí, fue muy padre esa etapa. Pero platicábamos de tu llegada, que fue con estos gigantes, con Don Carlos, sí, con Peña Valdés, todo, sí. Que era un momento épico. Yo, en esos tiempos que... No, que, ¿todavía no nacías o qué? No, nací en el 87. En el 87. Pero en esos tiempos que estuve ahí en ORT, que les agradezco muchísimo, yo era feliz de ir a tu oficina, porque platicaba contigo, aprendía mucho. Pero aparte, las fotos que tienes, que no sé si las sigas teniendo con Hugo Sánchez, con tantos jugadores que tuviste ahí contacto. ¿Cómo fue esa etapa, Jorge, ya de,
pues ya de estar establecido en Victoria y ya formando parte de estas narraciones que eran, pues las escuchaban en muchos lugares. Sí, la llegada aquí, te digo, fue con pura estrella, porque pues, sí. era pura estrella la que estaba, y muchas experiencias que en mi vida me imaginé que me fueran a pasar, ¿no? Te metías al cuando no estaba muy controlado todo eso. Ajá. Te metías al vestidor. A los vestidores de sí. los árbitros. De los árbitros. Entonces yo iba con Fernando Rodríguez, el profesor, ajá. a quien le mando un sí. saludo. Nosotros andábamos atrás de la alineación. Ajá. Entonces nosotros, la del corre siempre la traíamos antes. Sí. Pero íbamos a checarla con... A ver si sí. Pero íbamos a quitarle la alineación del visitante. Ajá. ¿Verdad? También. Entonces, ¿qué hacíamos nosotros? La primera que conseguíamos era el intercambio. Ajá. Tú ya tenías la del corre, vamos con el entrenador visitante a ver. Oye, la alineación no tenemos todavía. ¿Traigo la del corre? Bueno, sí te la doy. Ajá. Entonces, de esa manera nos daban la alineación. Órale. Pero te digo, entrábamos con los árbitros, ellos nos daban, órale, pues, mientras ellos estaban calentando allá, nos pasaban la cédula oficial. Ajá. Y anotábamos nosotros las alineaciones. Íbamos con los árbitros porque de repente había entrenadores que... Uno de ellos fue el Tuca, la Volpe. ¿Quién eran así de los más? Creo que la Tota también vino, ¿verdad? Sí, sí, sí. Eran de los tres que esos no... ¿Con Morelli? No. ¿No te daban la alineación? No, para no. nada. Ah, no, te corrían, no dejaban ni que te asomaras. ¿Ah, sí? Sí, sí, te corrían, que no nos querían ahí. ¿Y alguno de ellos contra ti te gritó algo? Ah, no, nunca, nada más, no. Nada, no los dejaban pasar. No. Pero nosotros no sé. Entonces ya le hablábamos al utilero, ir a traigo la del corre, le decía, traigo la del corre, y a ver, apúntale, pero que no te vean allá, que no me vean. Y sacábamos la alineación. Pero sí te tocas, a veces con entrenadores muy amables. Sí. Me acuerdo una anécdota, como tú me dijiste, puedes hablar lo que quieras, ¿verdad? Adelante, por favor. Es lo que, pedimos nuestra limosna. Yo creo que llegué con el profe Fernando Rodríguez era con el Bora Milutinovic, el entrenador. Ajá. Creo que venía con Pumas. Sí. Venía con Pumas. Yo y respeto. El profesor Fernando Rodríguez, pues muy correcto siempre. Ajá. Oiga, señor, venimos de la prensa, ¿qué prensa ni qué la chingada? Que... Y ya se acerca y le da una palma. No te creas, cabrón. ¿Qué quieren? Y ya fue como... Pero te digo, sí. Y a veces platicamos con los jugadores también. Sí. Pero conocimos muchas... ¿cómo se vive el ambiente entre los equipos? Claro. Todo eso lo vivimos ahí nosotros. Sí, totalmente. Que es una... Sí. Muy bonito andar ahí en esa... Porque digo... No es lo mismo verlos en la televisión, todas estas figuras que te tocó ver ahí en la cancha. Sí, no, y te digo, son muchas cosas que a veces la gente escucha o lo escucharon en la reunión y todo. Sí. Pero, ¿te acuerdas del botellazo? Yo estuve en claro, el botellazo del Boni. Yo estuve ahí. Y esa vez yo tenía... un amigo que venía de seguridad, que ajá. era de Limón. Ah, mira. Entonces, él le tocó ahí. Ajá. Ahí le tocó ahí. Entonces, ¿le pegaron o no le pegaron? No, sí le pegaron. Después, Bonnie... ¿Sí le pegaron? Ah, no, sí le pegaron. ¿Tú viste ahí? Sí le pegaron, sí. ¿Y sí quién le pegó? Fíjate que de eso sí no. No se sabe. Yo nomás me acuerdo que vi el botellazo. Ajá. La botella. Ah, pero quién sabe quién la lanzó. Así, vi la botella. Pero... Después de muchos años volvió Bonnie aquí a Victoria. Y yo me acuerdo que en esa ocasión que regresó, pues fuimos a saludarlo y todo. Porque... Y yo le pregunté, sí. ¿Qué siente al volver otra vez al estadio? ¿O qué siente usted de la afición que de lo sucedido? Yo pensé que me iba a contestar de una manera molesta, sí. ¿no? Digo, ¿sabes qué es lo que opino? Dice, yo no tengo nada en contra de esta afición.
Dice, yo no voy a juzgar al aficionado del Correcaminos por un solo pendejo. Así me dijo. Mira. O sea. Qué madurez, ¿no? Qué madurez, sí. Qué inteligente. O sea. Sí. Pero así lo dijo. Qué obviamente verdad. Acá en su vestidor, ¿verdad? Sí. Pero esa fue una de las. Te tocó vivir, sí, esa ahí. Así es. Y también otras como la de no estaba en la jugada. Como muchas historias que sí. Han quedado en la sí, memoria. No, no, o sea, con Andrés García, no. Fue una experiencia también muy bonita y me tocó mucho trabajar con él. Que en paz descanse. Así es, que en paz descanse. Maestro Andrés García. El maestro Andrés. Sí, esa de... Te digo que Don Carlos, cuando estaba narrando, cuando había partidos, siempre nos decía, les encargo a tal jugador al aire. Ajá. Entonces te repitaba y antes nos podíamos meter a la cancha, ahora no te dejan. Sí. Todavía me tocó al final de eso. Así también que no te dejaban. Bueno, son muchas anécdotas. Entonces Andrés me ganó y en esa ocasión Don Carlos nos había encargado a Richardson Smith. Ajá. Entonces Andrés me ganó y yo lo oigo muy bien porque se oyó con el micrófono que lo traía encendido y Richardson, tus impresiones de esta primera mitad, pero le dijo a Zambulá. Entonces Zambulá le dice, no, yo no soy Richardson, allá va. Perdón, señor, pero es que se parecen. No puede ser. Pero si te digo, fue. Ahora sí que lo viví. Sí. Lo viví, nadie me lo platicó, yo lo viví, ¿no? Entonces, de esas anécdotas que y ahorita que hablábamos de que ahora no te dejan meter a la cancha. Ajá. hasta que se vayan los jugadores. Sí. O no puedes entrevistarlos, ¿verdad? Yo me acuerdo que en una ocasión estaba un compañero que también haciendo pininos. Miguel Ángel, le mando un saludo. Miguel, lo voy a contar. Hubo una jugada cerca del área donde un jugador se lesiona, pero parecía grave. Ajá. Entonces Don Carlos Avilés le dice, acércate por favor, Miguel, para que nos des. Ajá. La impresión ahí que tiene. Al decirle acércate, aquel, pues yo creo, no sé en qué estaba pensando, se metió al campo. Se metió. Y el árbitro. ¿Qué dices? Entonces es que se meten a. Sí, o sea, como le digo, acércate. Pero él decía que se acercara a la línea. No, ¿verdad? Se diga más. Sí, pero te digo, son muchas cosas. En mi época de cronista, ahorita ya tengo un rato que no, pero sí, muchas cosas. Y te gana la pasión también. Claro, ¿cómo no? ¿Cómo te no? Gana la claro, pasión. Totalmente. Yo me acuerdo que una vez un árbitro me leyó los labios. Lo que dije yo a un recogebalones. Ajá. Nos traían a gorro. De eso sí me acuerdo, era el Morelia. Ajá. El Morelia nos traía gorro al corre. Entonces sale un balón, pasa cerca donde estoy yo y el recoge balones, bien apurado, y yo le digo, déjala. Me puso una regañada el árbitro que no supe qué me dijo, pero su expresión sí. Era que me regañó, porque yo traía los audífonos, entonces no escuché lo que, pero sí me regañó, sí me regañó. Pero de esas también había el árbitro Refugio Ramírez. Sí, cómo no. Una vez estaba pitando, me acuerdo, estaba Chiquilín Cabrera, que hubo una jugada dentro del área que cayó y el árbitro marcó saque de esquina. Ajá. Y toda la gente pues, quería penal. Entonces el árbitro siempre se pone a la línea, ¿verdad? De la portería. Sí. Y me pregunta, ¿fue penal o no fue penal? Le digo, pues parecía. O me la rifé, dice, me la rifé. Pero te digo, tenías contacto. Sí. La Rana González. Ajá. Era del que siempre me preguntaba, ¿cuánto falta? ¿Cuánto falta? O sea, de esas anécdotas. Sí, cómo no. Muchas. Oye, y también viviste de estos momentos épicos del equipo y de la ciudad, esta famosa final entre el Corre y tus Tigres del 97, que ¿cómo la viviste esa? Fíjate que hasta ahorita me sigo sin entender por qué cambiaron el partido allá. ¿El universitario? Universitario. Sí, pero... ¿Ahí le ibas a Tigres o le ibas al Corre? ¿O no, le ibas a un equipo no, de allá de no, por el no, sur? No. Le iba, sí. Pero no, en esa final obviamente le iba al Corre. Al Corre. En esa Corre, sí. Claro. En la que dicen que se vendió. Sí, sí. En esa final obviamente le iba la de al Tigres, que en la ida ganó Corre ya con...
1-0. Así y es. Aquí en el Unil. Y aquí fue, dijo aquel, un descaro, sí, ¿cómo dice? Fue un descaro, como a veces pasa en los partidos, que se ven cosas. Sí, pero bueno, yo digo que, pues no sé, la verdad no sé porque no estuve allí, ¿verdad? Sí. Entonces, pues, ¿qué te puedo decir? Estaba en el palco. Estabas en el palco. Sí. Pero sí, tantas cosas que viviste, buenos momentos en tu época de cronista, que hoy lamentablemente no lo estás haciendo, que cómo se extraña desde la pandemia esas transmisiones. Pero ojalá que en algún momento regresen esas transmisiones contigo, con don Eleno, con todo este equipazo que me tocó estar ahí, sí. Y fue muy muy bonito. Incluso mi papá, que le mando un abrazo. Tu papá, tengo mucho que no lo veo. Sí, sí, un sí. Saludo a tu papá. Que está recuperando ahí de una pequeña operación, está muy bien. Te mando un beso, pa. Y también él estuvo ahí. Muchos, muchos amigos, sí, tantos momentos. tan bonitos, Jorge. Ojalá que regrese esta emoción de la radio con el equipo, pero también en tus programas, Jorge, has tenido muchos personajes épicos, como Benito. ¿Cómo nace Benito? ¿Quién es Benito? ¿Cómo se te ocurre? Ese era un pelo desgraciado que venía de Limón. ¿Tú eres Benito? Es decir, no, que dice, tú eres... Me dicen acá cuando estás con la raza, a ver, hazle como Benito. Pues yo no soy Benito. Sí. Hazle como Benito. Digo, es que yo no soy Benito. Ajá. Entonces, ese personaje sale y a la gente le ha gustado. Sí, cómo no. Porque él dice lo que el locutor no puede decir. Claro, es el alter ego que tiene. Así es, el buen Benito. El buen Benito, que es que cómo es ocurrente Benito, ¿no? Dice las verdades. ¿Cuál sí. Es? Sí, sí. ¿Y esta Sebastiana? ¿Qué me dices de Sebastiana? Pues son personajes de la radio, ¿verdad? Que te llaman y agarras una frase. Sí. De repente le ponías un vals de los de antes y ella me decía, ay, qué tiempo, Sebastiana. Y ahí se quedó esa frase de qué tiempo, Sebastiana. Y hasta la fecha, hace poco, yo no sabía que ya había fallecido la señora. Ah, mira. Y una vez, yo creo que yo lo sigo diciendo cada viernes, y me llama una hija de ella. Ajá. Me dice, qué bonito que usted siga recordando esa frase, dice. Sí. Ahora que mamá ya no está, dice, siento bien bonito que usted siga recordando. Es como eso. No. Son detalles, ¿no? Claro, que se quedan en... Así y es. Que eso también, de alguna u otra forma, es lo que te alimenta para seguir en sí, esto. Que te da el impulso de, sí. ¿Sabes qué? Vale la pena todo este esfuerzo. Otra, don Néstor, ¿qué me dices de don Néstor? Que estos personajes, hace poco le mando un abrazo a mi hermano Darío Vera, que por cierto yo entré a ORT de la mano de Darío en estos programas. Él me decía, don Néstor, pregúntale de don Néstor, ¿qué onda con don Néstor? Bueno, mira, hablas de personajes. Ahorita que mencionas a don Néstor, esos personajes, pues la voz ya falleció. Ajá. Que fue el mismo Alfredo Gutiérrez, sí. Que era el Reinaldo. Que era el Reinaldo. Entonces, él hacía las voces. Que era espectacular, un genio. Él hacía las voces, sí, una maravilla. Sí. Él hacía las voces y yo ponía el nombre a los personajes. Ok. ¿Sí? Era Honesto, era Agustín. A don Evaristo Botello, su Ricanday. ¿Por qué? Porque era de Palmillas, de allá de Miquihuana. Bueno, en la imaginación. Ajá. Pero todos esos personajes creados, o sea, de la voz de Alfredo, que en paz descanse, sí. Que era el mismo Reinaldo, pero tenía un talento y, claro, y cómo una no. Improvisación y trabajé muy a gusto con él. También era un gran actor. Sí, sí, era, o muy sea, buen actor. Sí, le gustaba mucho eso. Sí, 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 yo también lo recuerdo mucho al buen Reinaldo. Y en este camino también los festivales de la radio, Jorge, que también te ha tocado, pues te tocó estar ahí en muchos, donde más de 20,000 personas, 25,000 sí, se reunían. De los festivales que se hacían antes, te digo, ahora la tecnología, lo que son las redes sociales, vinieron a cambiar un poquito más de eso, que ahora ya, pues muchos grupos que antes venían por promociones, sí. No, y ahora me apoyo en las redes, claro, sociales. Pero sí me tocó esa experiencia, que fue mi primer festival bajo mi dirección. Ajá. O sea, el primer festival que organizo con toda la empresa, en el 95. En el 95. Que fue donde está ahora el Parque Tamatán. Ajá, sí. ¿Es el que está a este lado? Sí. Ok. Ahí fue, bueno,
en la feria. Sí, ahí estaba, mero, donde era la feria. Sí, ahí fueron, me acuerdo que en el primer festival eran como 10,000 gentes. 10,000. Pero grupos que de aquí, de la localidad. Ajá. ¿Pero en algún momento llegaron a tener a Rigo Tobar? No. ¿O no, no? No, no, a Rigo Tobar no. ¿Nunca vino, no, ya en, estaba ese, en esa su, época? No, no. Okay. Lo alcancé a ver en la época cuando se hacían unos eventos culturales y que traían un artista aquí a la capital. Ajá. Me tocó verlo en el Pragedis, ajá, a Rigo Tobar, pero ya venía ya en el, ya en el sus últimos, de, sí, de últimos años. Años. Sí, sí. Pero bueno, en estos festivales sí traían, pero grupos. Pero bueno, ¿en qué año estuvo de gobernador Américo? Pues era el 87 que ascendió el Corre, él era gobernador. Bueno, fue en esa época, ajá, entonces estaba yo recién llegado aquí. Sí, ahí te tocó. No, todavía ni llegaba, entonces, sí, bueno, bueno, por ahí, más o menos, 88, 89. Sí, pues muchos, muchas historias, Jorge, que has cosechado en esos 44 años en la radio, sí, que creo que han sido muy felices para ti y también de muchísimo trabajo, que te han entregado muchos reconocimientos, Jorge, y también has hecho muchos amigos, ¿no?, en este camino. Sí, sí, bueno, muchos reconocimientos, ¿no?, ¿verdad? No sé por qué, pero... No, así tienes, ¿cómo no? Así tienes. No, no, sí tengo, pero este... me decías de qué, reconocimientos y de hecho y amigos. Amistades, sí, sí, muchas amistades. ¿Por qué? Porque la radio te da para eso. Uh-huh. Lo que es la comunicación, el estar en el micrófono, he hecho muchos amigos. Es más, digo, ya tengo más años viviendo aquí claro, en el pueblo donde nací. Sí, ya mucho tiempo. Ya me tiempo. Quedé aquí, me gustó la capital y de aquí, ajá, soy, de aquí soy. Ya de aquí. Así pero es. Pues como quiera vas y recuerdas, ¿no? Ah, sí, el claro. Limón. Así es. Oye, Jorge, y en esta responsabilidad al frente del micrófono, pues a veces los radioescuchas, pues no se dan cuenta que, pues ahorita tú y yo nos estamos riendo aquí, recordando cosas y nos vemos muy contentos y todo, pero a lo mejor traemos un problema atrás, a lo mejor pues nos pasa algo en el día muy muy complicado. Sí pasa. Pero eso, pues tú como profesional de la radio, pues al hablar tienes que ocultarlo. Yo, eso. Yo siempre, y don Carlos siempre me decía, usted cuando traiga problemas deje su bolsita ahí afuera, ajá, y éntrele y acá se va a transformar. Pero es difícil cuando estás con todas las ganas trabajando y dijiste, okay, ya ahí dejé los problemas. Pero pones una canción y vuelves a pensar en los problemas. Sí, y termina, sí, sí, la canción y órale, cámbiate de chip. Te regresa. Pero sí, sí pasa a veces. Oye, Jorge, y en estos momentos duros que te ha tocado vivir como a todos, pero hubo uno muy fuerte en tu vida cuando lamentablemente fallece tu mamá. Sí, fue... ¿Qué te puedo decir? En el 2013, por ahí 2014, cuando se da eso y ahí es donde te das cuenta de los amigos. O sea, claro. Mucha gente de aquí de Victoria fue a acompañarme hasta allá, hasta Limón. Y pues bueno, son épocas tristes, momentos tristes, pero pues las amistades son las que te ayudan a salir adelante. Que tienes que, así tienes es, que seguir. Dale para adelante. Claro. Y pues se hace en la memoria, ¿no? Porque sí. No sé cómo le hacía a mi mamá, pero mi mamá tenía un radio. Ajá. Que antes no había la tecnología que hay ahora, que ahora lo conectas en una aplicación y ya la oyes. Rápido, sí. Pero mi mamá tenía un radio que me sintonizaba allá en el Limón. Te escuchaba. Y era muy difícil porque a dos cuadras estaba una planta transmisora y obviamente te chupa lo que es cualquier, ajá, señal. Sí. Y ella me escuchaba. Se las ingeniaba para escucharte. Así es. Y eso sí me dice, me platica mi hermana que cuando no me sintonizaba por X o por Y, estaba de mal humor. Sí, era sí. Su... Pero ya después entró la tecnología, le conectaban el celular y ponían una bocina y de cuenta que estaba ahí. Claro. Pero no. Sí tengo ese gusto y esa satisfacción de que sí me alcanzó y se dio cuenta quién era yo aquí, que cómo me quería la gente, ajá, aquí en Victoria. ¿Y te sigue queriendo? Sí, sí. Qué bonito que se dio cuenta que... Pues de alguna forma sí, cumpliste tu era, sueño. Sí. Y de en quién te convertiste, en un ícono de la radio aquí en Tamaulipas. Pues gracias que me lo digas. No, pues es que Jorge, 44 años y con esa trayectoria que aparte de pues del talento que tienes para hablar en el micrófono, pues es la responsabilidad, pero el buen ejemplo también. O sea, yo no te conozco
pues una nota mala o un mal ejemplo que le des a la sociedad. Siempre sí, ha mira, sido te digo, cuando hay pasión, cuando hay gusto por estar en el micrófono, sí. No te importa el horario. El horario no importa. No sé si tú llegaste, no, todavía no, pero en la época de la mano pachona. Entonces, yo entraba a las 6 de la mañana. Ajá. Y fueron 10 años seguidos. A las 6 de la mañana. O sea, te privabas de muchas cosas. Claro. Entonces, tú sabes lo que es levantarte. No te levantas a las 6, te tienes que levantar a las 5. Sí. Entonces, te cambiaba eso, la rutina. Pero estaba soltero. Sí. Entonces dices, y a mí me encantaba. Hay una canción que por ahí me hicieron que decía: no importa el horario, el auditorio quería. Ajá. O sea, que yo quería auditorio. No importaba el horario, el auditorio. A las 6 de la mañana. Quería. O sea, que no le importaba. Ajá. Entonces, eso es una satisfacción. Y te digo, aquí recorrí también todas las estaciones. Ajá. ¿En cuál estuviste aquí? Yo empecé en la XCBJ, que antes era lo que es ahora la B de Victoria. Ajá. En música. Sí. Después pasé a Radio Festival, que era popera. Ok. Después pasé a la Super Tropical, que era cuando estaba Don Carlos con su alegría matinal. Y como Don Carlos veía que Don Carlos algo veía en mí. Ajá. Porque él me decía, a ver, se siente a gusto, le dije, donde lo han puesto. Le dije, la verdad no. ¿Dónde quiere estar usted? Y en aquel tiempo le digo, pues, en el HP. Bueno, no sé cómo que ahí los movió, ¿verdad? Pero. Y te puso. Ahí me quedé y le dio en el clavo. Ajá. Le dio en el clavo porque ahí empecé yo ya a ser reconocido y que la gente me aceptara también. Ajá. Sí, pues fue el inicio del camino ahí de la. Así es. De la mano del gran sí, Carlos sí, Adrián sí, no, Avilés. Le debo mucho y le agradezco mucho siempre a don Totalmente. Carlos. Oye, Jorge, también viviste un momento complicado en la época del COVID, ¿no? Te enfermaste. Pues no sé, pero ¿cuántas veces te ha dado a ti? No, pues que yo sepa así como que como que no, tres, yo creo. Sí, yo en la primera etapa. Ajá, ¿dónde era? Etapa, sí, pero o sea, COVID de no creas que de con falta de oxígeno, sí, no sí. Nada, pero como andaba eso de moda, pues ajá. No deja de espantarte. Claro, ¿verdad? Claro. Sí, me metí los 14 días que eran de ley y guardarte y no salir. Y ya después en una segunda ocasión un poquito más. Es más, hasta el dengue ya me pegó como dos veces. No, también está bien gacho el dengue, no manches, sí. Y ahorita hay mucho, así que cuídense sí, del dengue. Sí, está... la verdad que sí. Bueno, lo bueno que eso no contagia, ¿verdad? Pero sí el COVID, sí. Dos veces así, fuertecito. Dos veces, pero todo bien. Sí, de esas que luego te ven así como, ese trae la roña, ¿no? Sí, trae la roña, no te le acerques, o sea. Luego ya te tosías por, y es que por tú, otra cosa. Y es que no te decía nada, pero tú veías cómo se alejaban nomás sí, de verte bien. Llegar así. Y... Oye, Jorge, y toda esta historia que has construido, pues no has sido solo, porque también tienes una familia, tienes sí, una esposa, tienes Dios. Hijas. Y ya me quedé aquí, te digo, o sea, ya mis hijas pues ya están grandes y pues ya pues de aquí no me sacan, ya estuvo, de aquí de Victoria no me sacan. No, ni te queremos sacar porque queremos coquequique por muchos años más en la radio de Victoria y ojalá que también en las narraciones de Correcaminos. ¿Dónde te escuchamos, Jorge? ¿Dónde te podemos escuchar durante la Mira, semana? Mira, yo estoy de 8 a 10 de la mañana todos los días en la HP, okay. 97.5. ¿La más prendida? Con la hora del molcajete. Ajá. Que ya llevo como, ¿qué serán? Más de 20 años. ¿20? No, sí. No manches. Más de 20 años. Sí, que fue como en el 2000, por eso digo, ajá. Más de 20 años. Y en la cotorra estoy de 4 a 6, como desde hace muchos ayeres. Muchísimo. ¿Cómo cuánto? Pues yo creo que desde, no, desde acá, del 2000. Del también, 2000 como, también. Ah. Lo que va del año. Pues ya es toda una vida, Jorge, la que sí. Tienes en las cabinas y yo te agradezco mucho por haber venido, por haber contado tu historia. Y fíjate que aquí en las charlas tenemos una costumbre de cerrar con un mensaje del entrevistado en este caso,
yo te quisiera pedir dos cosas. Una, pues la primera, que viendo a esa cámara, ajá, que le digas ahí unas palabras a doña Genoveva, que estoy seguro que te sigue en cualquier momento, y que como cuando estaba en vida y se las ingeniaba para escucharte, no sé cómo le hacía, pero hacía algo para escucharte, hoy, donde esté, yo también sé que te escuche y que te siente, y te quisiera pedir que le des unas palabras. No, pues nada más que digo, cuando se te va el ser más querido, siempre te va a hacer falta. Claro. Siempre te va a hacer falta y siempre la vas a invocar, y yo la siento siempre cerca de mí. Cada que traigo algún problema, yo la siento cerca de mí, y pues le agradezco haberme dado la vida, ¿no? Y que también me siento muy contento de que ella logró todavía alcanzar parte del éxito del que me dieron ustedes, sí, y del no, que tengo. El que te mereces, ah, y por el que, gracias, por el que has trabajado, Jorge. Gracias, te admiro mucho. Deseo que sigas teniendo mucho éxito. Gracias. Y gracias por ser esa gran persona que eres, porque independientemente de toda tu carrera y todo, eres una gran persona, y eso se nota de inmediato, y te lo agradecemos mucho. No, pues muchas gracias a ti, Daniel, a tu empresa, El Expreso. En la que trabajo. Por eso. Bueno. Porque no, hazme la buena. Por favor, pausa comercial y retornamos. ¿Eres águila? No, por favor. Te voy a decir lo que significa esto. Esto es un personaje de la charla, ajá, con Dani, que se llama El Pinche Pollo. Ah, okay. Y es El Pinche Pollo porque resulta que como que en las primeras 40... Me hubieras prestado para que las malas palabras que dije... No. Pero tiene un... No, no te lo di. Tiene un No te pedí que me apachurraras el pollo porque no va. Porque este pollo está aquí porque resulta que en las primeras charlas yo siempre les preguntaba, ¿y a quién le vas al final? Okay. Y resulta que de esas primeras 40... como 27 o 28 me dijeron al América, y yo, no manches, pues yo soy totalmente americanista. Lo bueno es que tú no me hiciste que mencionar a al que le vas, en realidad a los incomparables. No, qué barbaridad. No, porque mira, no me la acabo, cada que son campeones, que por cierto, cada rato, ¿verdad? Ya empezó. Pero, ¿sabes cómo me quieren matar el gallo? ¿Cómo? Gracias al Corre, el Tigre está en primera división. A ver, ¿y no? ¿Y no? ¿Tú estuviste en la negociación? No, ¿verdad? No, eso... Esos no. Son anécdotas. Son cosas que quedan, y. Exacto. Pero no, siempre no me dicen, saber. Gracias al Corre, el Tigre está en primera división. Qué barbaridad. Jorge, muchísimas gracias. Oh, gracias a ti, Dani. De veras, muy agradecido por esta oportunidad que me no, das. No, me cuelgo, poder contar. Al contrario. Y las veces que quieres. Y ojalá que no sea la última vez, Jorge. Y seguimos, aquí seguimos. Y te agradezco mucho. Seguro siempre. Sí. Siempre seguiré siendo tu amigo. Gracias, Jorge. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias a Jonathan, que está. Jonathan Hernández, que está atrás de cámara y en la edición. Muchísimas gracias y saludos a todos. Chao. Adiós. Este jugador número 45, José Gutiérrez. José Gutiérrez la va a tener el Temo dentro del área. Temo. ¡Gol! Bueno, manda del centro, entra Cuauhtémoc Blanco.